Bienvenido a un nuevo vídeo sobre el acompañamiento de la Delegación para la Nueva Evangelización de la Diócesis de Vitoria. En el programa anterior llegábamos a la conclusión de que somos acompañados para sentir que no estamos solos, que no podemos recorrer el camino de la vida solos. Pero a lo largo de la tradición de la Iglesia podemos encontrar como grandes maestros de acompañamiento, tanto para acompañar nosotros como para sentirnos acompañados. Vamos a citar cuatro, que tiene como algo común entre todos, y es la necesidad y la importancia del acompañamiento para poder caminar en la perfección. Esa base la tienen todos. Bueno, pues la primera figura que os presento es Santa Teresa de Jesús. Bueno, ciertamente, ¿quién no ha leído algo a Teresa? Y si no, es el momento para replantearse en la lectura espiritual, pues leer algo de Santa Teresa. Camino de perfección, en el que va contando las fundaciones o va relatando cómo va viviendo ese estar de monasterio, de monasterio, de convento, convento, animando, escuchando, alentando a las monjas que va dejando en cada lugar. Pues ella nos dice que con un buen director se avanza más rápidamente en la unión con Dios. Recordad el programa pasado. Nuestra misión es acercar a Dios. Bueno, pues Santa Teresa con total claridad dice que el buen director espiritual, el buen acompañante, hace que se avance en el camino hacia Dios. Dice ella en el camino de perfección: si quiere o pretende ser contemplativa, ha menester, para ir muy acertada, dejar su voluntad con toda determinación en un confesor que sea tal. Porque esto es ya cosa muy sabida, que aprovechan más de esta suerte en un año que sin esto en muchos. En ese lenguaje de la época, pero en definitiva nos vuelve a hacer caer en la cuenta: no puedo ir solo. Necesito contrastar mi vida con otro. Y Santa Teresa, bueno, pues vemos también cómo ella habla de las cualidades del confesor, del director espiritual, que lo podemos ver con más calma en otro programa. La segunda figura que os presento, San Juan de la Cruz. Dice, recomienda buscar como acompañante espiritual a una persona sabia, una persona discreta, una persona que esté o que sea experimentada en el trato con Dios. Y os leo un texto de Llama de Amor Viva para que oriente esto que él dice. Adviértase que para este camino, a lo menos para lo más subido de él y aún para lo mediano, apenas se hallará a un guía cabal según todas las partes que ha menester, porque además de ser sabio y discreto, es menester que sea experimentado. Porque para guiar el espíritu, aunque el fundamento es el saber y la discreción, si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a caminar el alma en el camino que lleva hacia Dios. Cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá. Nadie da aquello que no tiene. Nosotros, para poder acompañar, nos tenemos que sentir acompañados. Es verdad que es muy importante las cualidades que tenga el acompañante, es verdad que es fundamental que esté preparado, pero más fundamental es todavía que tenga experiencia de ser acompañado, experiencia de no ir solo por la vida, experiencia de poder contrastar con otro aquello que el Señor te está urgiendo en lo más íntimo del corazón. Otra figura que podemos también ahondar y que podemos conocer, al menos buscar su vida, releerla,
San Pedro de Alcántara. Recuerda la necesidad de contar con la ayuda de un guía experimentado, dice él en el Tratado de Oración y Meditación. Una de las cosas más arduas y dificultosas que hay en esta vida es saber ir a Dios y tratar familiarmente con Él. Por eso no se puede este camino andar sin alguna buena guía. Lo dice con mucha claridad, ¿no? Es decir, caminar hacia Dios con otros. Caminar hacia Dios sin sentirte solo. Entonces, todas estas figuras que os estoy presentando tienen que suscitar en nosotros el leer, el comprender, el buscar también el tema de la lectura espiritual, que es importantísimo. ¿Cuáles son mis lecturas? ¿Qué lecturas hago? ¿Cuál estoy yo? ¿En cuál estoy profundizando? Y el último, brevemente, que os presento es San Ignacio de Loyola. Es el maestro por excelencia, al menos para mí, sobre el acompañamiento. Todos los ejercicios van enfocados a eso, a discernir, a contrastar, a entrar de lleno en el misterio de Dios, a enamorarse más de Jesucristo, pero para eso hace falta que el director esté junto a ti. El ejercitante y el director son dos elementos clave en los ejercicios ignacianos. Bueno, pues os dejo tarea. Ahí tenéis estos cuatro figuras, cuatro grandes santos que nos pueden ayudar a nosotros a ir profundizando de lleno en lo que de verdad el Señor nos pide. Del Evangelii Gaudium 171 del Papa Francisco. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquilidad y de la condición de espectadores. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Jesús caminó con ellos y hoy camina contigo.